La Palabra Diaria. Miércoles 20 de septiembre de 2023. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Aunque espero ir a verte pronto, te escribo esto por si me retraso, quiero que sepas cómo hay que conducirse en la casa de Dios, es decir, en la asamblea de Dios vivo, columna y base de la verdad. Sin discusión, grande es el misterio que veneramos, manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, predicado a los paganos, creído en el mundo, llevado a la gloria. Palabra de Dios. Grandes son las obras del Señor. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea, grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Grandes son las obras del Señor. Esplendor y belleza son su obra, su generosidad dura por siempre, ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente. Grandes son las obras del Señor. Él da alimento, a sus fieles, recordando siempre su alianza, mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. Grandes son las obras del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo el Señor. ¿A quién se parecen los hombres de esta generación? ¿A quién nos compararemos? Se parecen a unos niños, sentados en la plaza, que gritan a otros. Tocarnos la flauta y no bailáis, cantamos lamentaciones y no lloráis. Vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dijisteis que tenía un demonio. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís. Mirad qué comilón y qué borracho, amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, los discípulos de la sabiduría le han dado la razón. Palabra del Señor. Confiando en Dios. La experiencia de todos nosotros es que no siempre estamos receptivos y abiertos para dejar que algo pueda moverse en nuestra existencia y aferrados a lo nuestro, a lo de siempre, posiblemente por miedo a perder suelo seguro, nos perdemos la oportunidad de acoger el viento del Espíritu de Cristo que está siempre reorientando y reconduciendo nuestra vida por caminos nuevos y sorprendentes. Caminos que si los seguimos, nos llevarán hacia una mayor plenitud de vida en el amor.